Hemos entrado en el mes de diciembre y los más afectados económicamente por la pandemia que ha azotado a nivel mundial, sin duda, son los cantantes, artistas, ya que se ha decretado a nivel nacional la suspensión de toda presentación artística que genere aglomeración de personas para evitar la propagación del COVID-19. No son ustedes, también nosotros, como medio de comunicación, donde cada día llevamos a difundir sus trabajos musicales. Lo que yo quiero hacer un llamado es a nuestros amigos del Ministerio de Cultura. En esto es lo que deberían de pronunciarse, en esto es lo que deben solidarizarse con cada uno de los artistas. En ese sentido, la Asociación de Músicos de Huaraz y Callejón de Huaylas realizaron una movilización para la reconsideración del gobierno y reactivar su sector con el compromiso de cumplir con las medidas de bioseguridad. Edgar Polo, productor de Canto Estilo, pidió al Ministerio de Cultura compromisos de apoyo con todos los artistas. El arte de la música no es fácil para poder llegar a cima. Es un trabajo arduo, es un trabajo de día a día, de noche a noche. ¿Dónde está el Ministerio de Cultura que a cada uno nos ha hecho llegar un bono, una canasta familiar para cada uno de ustedes? No llegó nada. Así que desde aquí también hago el llamado al Ministerio de Cultura, que simplemente están en las oficinas sentados calentando las sillas, que nada hacen para nuestra cultura y nuestra música. Aquí se ve, y aquí se está palpando claramente, señores, que al Estado peruano ni al Ministerio de Cultura no les interesa la música, o miento, no les interesan los artistas, o miento. Además, exhortó a las autoridades provinciales para darle uso al Centro Cultural de Huaraz. Desde aquí invoco a nuestro señor alcalde provincial de Huaraz, ¿qué hacemos con un grandioso de nuestro Centro Cultural? Que de repente cada uno de ustedes como músicos no han podido llegar a ese lugar para que puedan difundir sus trabajos musicales. Finalmente pidió la inmediata reactivación de las presentaciones musicales. Pronto y pronto la reactivación musical para cada uno de ustedes, porque muchos de nosotros estamos viendo, hay bandas de músicos que están en las calles. ¿Por qué? Porque de repente la necesidad es amplia. Y tres urnas para ustedes. ¡Jijí! 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 ¡Jijí!